Señor, ¿qué haces ahí? Estoy con la aspirante nueva criada. Enséñamela. A ver si me gusta. Me parece que esta sí le va a gustar. Muéstramela. ¿Es esta? Es lo que hay, señor. Tiene cara de burra. Como al señor no le gustan los criados con cara de listos... Reconozco que no es fácil trabajar en esta casa. A ver, niña, acércate. Cuidado, viene el interrogatorio. Cuida tus respuestas. Sí. ¿De dónde eres? De Atotonilco, señor. ¿Te dominan las pasiones? No pueden conmigo, señor. ¿Te sabes los principales trayectos ferroviarios del país? Hoy mismo empezaré a enseñárselos. ¿Cuántas horas duermes? Igual me da 2 horas y 15, señor. ¿Te molestan las personas nerviosas, excitadas y un poco desequilibradas? No, señor. Esa clase de personas me encantan. ¿Te extraña que yo lleve acostado aquí en esta cama varios años? Ay, señor, por supuesto que no. Yo tengo una tía que vivió exactamente igual. ¡Excelente! Lilia, no olvides prepararla para nuestro próximo viaje. En unos minutos salimos para Tepatitlán. ¡Severo! ¡Estoy yo loca! ¿No dijiste que te vas a Tepa? Las dos cosas, Silvia. Dejando a un lado tus sarcasmos, que ya no me ofenden, debo decirte que hoy no podrás tomar tu tren. ¿Y por qué no puedo irme a Tepa? Vengo anunciando desde el lunes que hoy vienen ladrones, Severo. No oigo, no oigo, no escucho, soy de palo. ¡Lilia, que nos lleva el tren! Sí, señor. Aislándote no evitarás que los ladrones vengan, Severo. Pero dejaré de escucharte y de verte, Silvia. Irse justo cuando tocan ladrones. En fin, por fortuna vigilo yo y mis perros Caín y Abel. ¿Quién es ella? La hermana mayor del señor. ¿Y qué es eso de que hoy tocan ladrones? Ella en su mundo cree que todos los sábados vienen ladrones. Está más loca que el señor. Por lo visto que a todos se les bota la canica. Y no te rías. Aquí las risas están muy mal vistas. ¿Se puede? Sí, se puede. Porque no hay nadie. Bueno, el único que estaba se fue a la estación para tomar el tren. Así que nos quedamos solas. Bueno, eso de solas es un decir. Porque está la señora y sus dos perros. Caín y Abel. Ay, con lo que me encantan los perros. Amo a los perros. Amo limpiar lo que hacen los perros. Porque la señora Silvia no se puede agachar para limpiar. Y yo sí, porque soy joven. Ay, encima de todo, tengo que traer la cena para la señora. Porque esta noche vienen ladrones. Y la señora se fue por allá, por allá. Voy por ella. Y esta es otra loca de la familia, supongo. No, ¿no ves que está trabajando para doña Silvia y está en su juicio? Aquí el que menos corre le dan un ratero. ¡Se nos hizo tarde! ¡Faltan 2 minutos para que salga el tren para Tepatitlán! ¡Hay que arreglarlo todo! Oye, todavía no entiendo sobre el viaje. ¿De veras vamos a...? ¡Claro! Raro es el día que no salga a ningún lado. ¿No es que la burra está acostada y necesita viajar? ¿Pero sin moverse de la cama? Nunca. Solo se levanta para lo necesario. Lleva así varios años. Y yo que pensé que mis papás estaban locos. Por eso tienes que aprenderte los principales trayectos por donde van. Informarle exactamente y a la hora exacta. ¿Y este aparato para qué? ¿Para qué es? Para predecir los principales trayectos por donde van. ¿Ves? Siéntate ahí, para que aprendas lo más pronto posible. ¿Qué? ¿Ya es la hora? Sí, señor. Ya van a dar la salida. Ah, ¿tienes los boletos? ¿Registraste mi equipaje? Todo está en regla, señor. ¿Y no ha venido nadie a despedirnos? No, señor. Mejor. Las despedidas me hacen llorar. Uy, qué bárbaro, está re loco. ¡Vámonos! Ay, no. Lo que me estaba dando miedo es ir a parar al
¡Por fin la alcanzo! La han dado correteando por toda la mansión. ¡Aquí está Susana! A ver, dime a los perros para que pueda comer. ¡No! ¡Nunca, Felicitas! ¿Sabes muy bien que noches como estas yo no me separo de ellos ni un instante? ¡Ay, señora! Como siempre se va a quedar sin comer y todos se lo van a zampar los perros. Ya quisiera yo que me trataran como ese par de animales tan más consentidos que... ¿Van a abrir o voy yo? No podemos. Nosotros vamos saliendo de la ciudad. ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Pobre de mi hermano! ¡Ya lo perdimos! ¡Espero que te des cuenta de lo que estás haciendo! Y a esta ya no le digo nada porque está tan zafada como su patrón. Yo, señora, yo creo que... Que viajar así... ¡Viajar así es una tontería! Irse justo hoy, cuando toca ladrones, ¿no crees? Yo creo que... Debieron haberse ido en avión. Así volverían más rápido. En eso tiene razón. ¡Ay, santo Dios! ¿A dónde he venido a caer y todo por no estudiar? Vamos por las jericayas. ¿Van o vienen? Venimos, porque para irnos no andaríamos de fuera adentro, sino de dentro hacia afuera. ¡Ay, Clotilde! ¡Ya estás haciéndote bolas! Me gustaría escucharte alguna vez decir algo claro y razonable. ¿Y a ti, Mariana? ¿Qué te pasa? Nada. Estás pálida y ojerosa. Puede. Y triste. Quizás. Te pondré la cajita de música. A tu hermana Julia, la desaparecida, le gustaba mucho. Y cuando pequeñitas, tenían dos iguales. Acércate, Clotilde. No estoy dormido. Quiero estar despierto cuando lleguemos a Querétaro. Ah, ¿y si pasas por Arandas? No se te olvide traerme tequila almendrado. Tus deseos son órdenes. Y tu voz, que siempre está dentro de mí y... Mira, loquito, más te valdría levantarte de esa cama y salir de viaje de a de veras. ¿Levantarme? Sabes perfectamente que eso depende de ti. El día que te pedí que iluminaras mi viudez y me dijiste que no, renuncié al mundo y decidí permanecer acostado en esta cama. Y bien sabes que... Ay, ya veo que hoy no se puede hablar contigo. No sabes lo gordo que me caes cuando te pones así de romántico. Date un regaderazo con agua helada y sigue tu viaje, ándale. Ya comprendo lo que te pasa, Mariana. Pero no te preocupes, que mientras tu tía Silvia vigile, ningún ladrón te hará daño. No tengas miedo. Iré a dar una vuelta por el jardín con Caín y Abel. ¡Viajar hoy! ¡Aíslate como avestruz! Oh. ¡Ojalá se te desbarranque el tren! Mariana, ya no llores. Te van a salir unas arrugas muy feas. Ay... Es verdad, tía Clotilde, pero es que si no lloro, siento que me voy a volver loca. Si en esta casa se hubiese llorado, aunque sea un poquito, no hubiera tanto demente. Híjole, las 12 menos 10, voy a quitarme esto. Ay, mil disculpas, señor Fernando. Perdóneme por seguirlo como si fuera policía de pueblo, pero es que la última vez que se me adelantó un visitante, hubiera visto cómo lo dejó caer en sangre y víscera por todos lados. Ya ni siquiera se pudo tomar su café. Mire, ahí está Marianita. Quiere que la... Usted la... Aunque si quiere yo no. La... No le digas nada. Quiero sorprenderla. Bueno, cierro el pico. Mariana. Mariana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me espantaste! ¡Ay, se espantó la niña! No te vayas. Te lo suplico. Me iba a huir. Ay, Dios te bendiga. ¡Ay, qué hombre tan bueno! Fernando, lo nuestro no. Si me hubiera rechazado ahora, no sé lo que hubiera sido de mí. Ahora que sé que podremos entendernos, me regalas la esperanza. Ay, siento lo mismo. Tenerte a mi lado, mirarte, hablarte, es una obsesión que no me da tregua. Pero tiemblo porque nunca sé si vas a abrirme los brazos o vas a ahuyentar todos
mis sueños con una mirada. ¡Ay, qué bruto! ¡Qué frase! A mí me ocurre igual. Suspiro por verte, por hablarte y por tenerte a mi lado. Y me aterra la idea de si de verdad me quieres o de pronto te vas a ir con alguien más bonita que yo. Ay, no creo que haya, ¿no? Jamás te haría eso. Es lo que yo digo. Ninguna otra, ¿verdad? Ninguna otra. Porque tengo que ser yo. Yo y nada más que yo. Solo tú. Solo usted. Mariana. Ay, tiemblo al verte. Pero si no me hicieras temblar, tú no serías tú y yo no te querría como te quiero. Ni estaría dispuesta a ir a tu casa esta noche. ¿Esta noche? ¿Esta noche vas a venir por fin? Sí, Fernando. Hoy iré. Espérame unos minutos. ¿Cuántos minutos? ¿10? ¿100? ¿1000? ¡No me tengas en esta zozobra! Ahora vuelvo. Irá a cambiarme. No, no irá. ¡Tiene que ir! ¡Tiene que ir! ¡Tiene que ir! Disculpa, Fernando. ¿No interrumpimos? Al contrario, necesito tu ayuda. ¿Dónde podemos hablar a solas? En la biblioteca. Ve, ahora voy yo. ¡Voy contigo! ¿Y esos berridos? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Todos creen que estoy loca, pero miren cómo me río de ustedes. Ay, desde el lunes anuncié ladrones para hoy y miren, ya cayó uno. De perros. Ay, qué cosa tan desagradable, Virgen Santa. Cuántas mordeduras. Silvia, te he repetido 1000 veces que amarres a Caín y a Abel. Discúlpeme que la corrija, doña Clotilde, pero al señor ese quien no lo mordieron los perros fue la señora Silvia. ¿Qué? Los pobres perritos no hacían más que ladrar. Ah, pero ella se le lanzó como fiera. ¡Piedad! ¡Aléjenla de mí! No tema, señor. Ahorita la vigilo yo. ¿Pero qué haces aquí, tío? Pensé que estarías en la casa. Te escuché discutir con Mariana y quise estar cerca de ti para consolarte y... No sé por qué no te creo. Llegué. Iba a llamar y cuando no me di cuenta... llegó y me mordió la parte que está abajo de la espalda. Disculparán las señoras, pero cuando escuché los gritos, yo corrí despavorida. Y cuando llegué... ¡ya le estaban mordiéndolas! ¡Ay, niña! ¿Quién es esa señora? Silvia, la hermana de Severo. La que nunca sale de su cuarto. Debí suponerlo. Es la que dicen que está loca de remate. No lo digas tan feo, tío. Hablaré con ella. Pero ten cuidado que muerde. El árnica y el algodón. A ver, señor, ¿dónde le duele más? ¡En el alma! ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo? ¿Por qué ha regresado usted después de tanto tiempo? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice, Silvia? ¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese de aquí, canalla! ¡Canalla! Silvia, lo estás confundiendo con otra persona. Tía, tranquilízate, tía. ¡Váyase de aquí! ¡Váyase de aquí, canalla! Señora, cálmese, por favor. Voy por sus pastillas. Te acompaño. Silvia, no te excites, ya se va. Y tú ven conmigo. No me separaré de ti en toda la noche. Hablaremos y me contarás. ¡Me contarás! ¡Desgraciado! ¿Por qué regresó? ¡Felicitas! Sí, señora. Vaya detrás de Mariana y no la pierda de vista en toda la noche. Sí, señora. ¿Habías visto antes de hoy a Silvia? Jamás, lo juro. Poco yo la conocía personalmente, pero desde hoy no se me despinta. Lo de usted es distinto, porque usted estaba en el jardín y ella lo recorría buscando ladrones. No creo calumniarla diciendo que esa mujer no está en su sano juicio. ¡No! ¿Qué? ¡Don Severo no está! ¡Ay, no es posible! Se levantó.
después de tantos años. Nuria, cierra el portón con llave y dile a todo el mundo que lo encuentren. Sí, señora. Ven, Fernando, ayúdale. Sí. ¡Ay, en esta casa no se puede vivir! ¿Qué dices, Clotilde? Perdóname, pero hoy no. ¿Y mañana? ¿Podemos vernos mañana a la misma hora? Primero debes de curarte esas heridas. Ándale, pásale al baño, dame tu saco. Me urge estar contigo. A solas. Gracias, Ezequiel. Clotilde, eres extraordinaria. Claro que en esta casa todos son extraordinarios. Voy a limpiarme la sangre. Tengo que averiguar si Ezequiel de veras me ama o solo quiere jugar conmigo. Debe traer algo. ¡Qué suerte! ¡Un cuadernito de notas! Juanita, pelo negro, ojos verdes. Se resistió, pero la llevé a mi casa. ¡La maté el 3 de mayo! Tardó en morir hora y media. Nancy, pelo rubio, ojos azules. La encontré en la calle. No quería ir a mi casa y para lograrlo tuve que usar cloroformo. Murió inmediatamente de madrugada. ¡Ay! ¿Jueves? ¡Cita con Clotilde! ¡No leas eso! Perdóname, Clotilde, pero uno tiene ciertas costumbres. ¿Y el frasquito? No, un frasquito no. ¿Y leíste algo de mi librito? No, no leí nada. Se cayó al suelo y no leí nada. Me encantaría que esta noche fueras a mi casa. Yo creo que... ¡Preocupados por mí! Todos buscándome como locos. Ahora resulta que les intereso. ¿Ezequiel? Severo. No me miren así, como si estuviera loco. No te vimos de ninguna manera. Voy a curarme las mordidas de la señora. Deberían de poner una camisa de fuerza. Clotilde, en este momento estoy en mi juicio. ¡Créeme! Te creo, Severo. Tú hubieras podido salvarme en los momentos más difíciles de mi vida. ¡Más que una vez! Tienes razón, más de una vez. La última, cuando la desaparición de mi otra hija. Es verdad, cuando Julia desapareció. Y hoy es la segunda vez que me levanto porque me quedé dormido. Y soñé que lo mismo le iba a ocurrir a Mariana esta noche. ¡Severo! Mariana es idéntica a Julia, el mismo carácter. Por eso las dos se llevan tan bien con Silvia. ¿Es absurdo mi sueño? No, de hecho, Mariana tenía planeado fugarse con Fernando. ¿Con el sobrino de Ezequiel? Iban a ir a su casa. ¿A su casa? Creo que Fernando no logró convencerla o ella dudó. De todas maneras, mandé a que la vigilen. Porque yo, Severo, yo sí cuido a Mariana. Incluso aprovechando el interés que le inspiró a Ezequiel, pensaba ir a su casa esta noche. Iré mañana. No, Clotilde, no debes ir. Tengo que ir. Entre ellos pasa algo muy raro, Severo. He descubierto una cosa tremenda. Cuenta. Y él ha matado a mujeres allí y lo escribió en un cuadernito. Más muertes, no puede ser. ¡Uy, silencio! ¡Ya se llevaron a Mariana! ¿Cómo? ¡Mariana estaba conmigo! ¡Llegó ese hombre y se la llevó! ¡Ay, Virgen del Carmen! ¡Sí! ¡Corran! ¿Creen que van a llegar a tiempo? ¡Ay, pobrecita! ¡Qué linda gatita! Si tuviera dónde meterla para... ¡Aquí! Se va a llamar Rosalía. Excelente para mis experimentos. ¡Siéntese aquí! ¡Explíquese ahora mismo! Severo, cálmate, por Dios. Señor, yo no sé nada. Ay, no me hables así que me marea. Habla, te juro que te mandaron a vigilar a mi Mariana. Y usted sabe que para ella sus perros son... ¿Es cierto eso, Silvia? La verdad no me acuerdo. Pero por mí, pégale a Nuria. Es
más, tortúrala. ¡No lo oigo, señor! ¡Ay! No le haga nada a mi amiga, señor. Yo le diré lo que vi. ¿Qué viste? Estaba la señorita Mariana con el señorito Fernando y la señorita de repente como que se alegraba y de repente se enojaba. Y una de esas que los ojos de la señorita se le fueron para arriba así como si anduviera viendo un avión y de repente ¡zas! Queda el costalazo. ¿Y eso en español qué quiere decir? Se desmayó. Mi madre Diana se desmayó. Sí, justamente. Y él la cargó como costal de papas. Y me pidió que la ayudara a llevarla al coche. Pero yo no quise, no. ¿Y todo eso es cierto, Felicitas? Sí, como que se me está olvidando algo. Pues acuérdate, o si no me van a torturar. Ay, mira, ya me acordé. La señorita Mariana no se desmayó así solita, ¿no? ¿Entonces? El señorito Fernando le puso en la cara un pañuelo que sacó de un frasquito con una agüita con un olor medio feo. ¿Fernando? Sí, Fernando. Y de hecho él tiró el frasquito y yo lo levanté. De hecho, mira, aquí está el frasquito. Y creo que tú le ayudaste a cargarla, ¿o no, Nuria? Felicitas, cállate, o el señor me va a matar. ¡Cloroformo! ¿Cloroformo? Entonces, ese frasquito, ese, ¿quién se lo dio a Fernando? Es el que utilizó para llevar a Juanita, a Nancy, sabe Dios a cuántas más. Vaya por Ezequiel, está en el baño. El señor Ezequiel ya se fue. Me lo crucé justo cuando iba a darle de comer a los perros. Iba hablándole una tal... Rosalía. ¿Qué dices? ¿Y dónde está esa tal Rosalía? En una maleta. Ay, no puedo más. Todos están rematadamente locos. En este mismo momento vamos a casa de Ezequiel y Fernando. No, yo no voy. ¡Es tu hija, Severo! ¡Y se la llevan a la fuerza! ¡A esa casa no! ¡A esa casa no! Voy a acosarme. No debe ir ni haberme levantado. ¿Ves cómo es mentira todo lo que me dijiste? ¿Ves cómo si estás loco? Pues yo iré sola. ¡No puedo, Clotilde! Pues iré yo, que soy la única que está en su sano juicio. Y me expondré a que ese quien me mate. Como a Juanita, como a Nancy, como a todas las demás. Y que después me anote en su cuadernito. Tal vez eso sea lo mejor. ¿Hay alguien que me diga cuánto me falta para León? Nada más que rujas, porque ya apestas. ¿Necesita algo, señor? Nada más. ¿Hay ron o coñac? ¡No, señor! Pues consigo una botella. ¡De ron o de coñac! Da igual. Luego te acuestas. Esta noche ya no te necesito. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Sí, señor! ¡Dimas! ¿Señor? ¿Vino alguien estando yo fuera? ¡No, señor! Mi cuarto está todo desordenado. De seguro fueron los gatos, señor. ¡Ya son demasiados! Uno de mis cajones también está abierto. ¿Fueron los gatos? A lo mejor usted mismo sin darse cuenta, señor. ¡Claro que no! ¡Señor! ¡Ya está despertando! ¿Dónde estoy? ¿De quién es esta casa? Mía, Mariana. ¡Fernando! ¿Me perdonas haberte traído contra tu voluntad? Necesitaba que estuvieras aquí. No ibas a aceptar, así que tuve que utilizar el cloroformo que usa Ezequiel en sus experimentos. ¡Ay! ¿Cuánto cloroformo me diste? Me duele la cabeza. ¡Casi nada! 5 o 6 gotas en un pañuelo. ¿Y el cloroformo puede producir alucinaciones? ¡Claro que no! ¿Y esta es tu casa? ¿Aquí vives con tu tío? Así es. No entiendo. Si esta es tu casa, ¿por qué siento que la conozco? ¿Qué dices, Mariana? Sí. Esa cama, este sofá, esa escalera, estoy segura. No, eso no podría ser. Y ahí hay un armario. Tú misma puedes ver que no, la pared está lisa. Tal vez no es un armario, tal vez es una alacena. ¿Una alacena? Pero no tiene junturas.
Siéntate, Mariana. Tenemos que hablar. Pero comencemos por el principio. ¿Y cuál es el principio? Mi vida, antes de conocerte. Yo creo conocerte desde siempre. Pero la verdad es que hace 3 meses aún no te conocía. Yo te conocía desde mucho antes. ¿Tú? Sí, aunque no te había visto jamás. Por eso el día que te vi por primera vez quería no aguantar la impresión. ¡Existías! No eras ninguna alucinación ni un sueño. Yo llevaba mucho tiempo adorándote, aunque ignoraba tu misterio y tu secreto. Yo para ti no tengo ningún secreto. Mi vida no ha sido fácil. He sufrido. Un día, cuando acababa de cumplir los 18 años, vi a mi tío Ezequiel vestido de luto. Había muerto tu padre. Se había suicidado. Mi madre también murió. Lo de mi padre fue una rara historia de amor. Al parecer, no soportó el dolor de perder a una mujer que amaba. Una noche se dio un tiro. Después de escribir 2 cartas, una para mí en la que yo no debía abrir hasta mi mayoría de edad, y otra para mi tío Ezequiel en la que lo nombraba mi tutor y me dejaba la herencia. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡El armario! ¡Se abrió solo! No es posible, tiene llave. ¿Y la llave dónde está? La tiene Dimas. Ay, disculpa. Sigue, sigue. Aún tienes mucho que contarme. Es curioso que hayas mencionado una alacena. ¿Por qué? Hace tiempo, una noche, en una de las habitaciones, encontré una alacena. Ahí había algo que me perturbó. ¿Qué era? Un vestido. Un vestido de mujer muy antiguo. Un vestido que parecía hecho para un baile de disfraces. ¿Y lo guardaste? Sí, aquí está. Está incompleto. Le falta la manga y el chal. Y junto al vestido estaba esto. ¡Una cajita de música! ¿No te recuerda algo? No puede ser. Y mira, un retrato de una mujer que podría ser tú. ¡Dios mío, soy yo! ¿Qué dices? Este retrato es mío. ¿Tuyo? Y lo hizo mi papá hace años. ¿Cómo es que pudo llegar hasta aquí? Si el retrato es tuyo, Mariana, yo ya no sé qué pensar. ¿Por qué? ¿Cómo había de pertenecer a una muchacha actual un retrato hallado en una alacena que no sabría desde hace muchos años? No, no tiene sentido. Para mí el retrato, la caja de música, el vestido, era la pista de una antigua historia. Los relacionaba con el suicidio de mi padre. Para mí, la mujer del retrato era la mujer por la que él se mató. Por eso desde entonces interrogué a Dimas a ver si podía sacarle algo. Y lo más absurdo es, me apena confesarlo, me enamoré de la mujer del retrato. Por eso decías que te enamoraste de mí sin conocerme. Lo que no sabes es que te conocería, ¿te das cuenta? Sí. Quedé convencido que alguien de tu familia, que se parecía mucho, había sido aquella mujer. Entonces decidí traerte aquí para que juntos averiguáramos el pasado. Pero si dices que eres tú. ¡Qué extraño! Hay algo más. ¿Qué? Desde hace varios meses se me ha aparecido la mujer del retrato por las noches. ¿Aparecido? Vistiendo el mismo vestido que encontré en la alacena. Siento miedo. ¿Llueve? Voy a subir las ventanas de mi coche. ¡Dima! ¿Tiene usted la llave de ese armario? ¡Dichosa llave del armario! Llevo 3 días buscándola y no sé dónde he podido meterla. ¿Se le perdió? Tengo la cabeza tan enredada que no sé dónde he podido tocarla. Lleva usted muchos años en esta casa, ¿verdad? Soy un viejo que ya olvidó cuántos años tiene. Muy joven le servía al padre de Fernando. Pues yo no lo veo tan viejo. Más bien me parece que... ¿Para qué me llama la señorita? ¿No ha visto la llave de ese armario? ¿También busca misterio como Fernando? Hasta hace un par de meses no había misterios en esta casa. Cuéntame. Fernando insiste en que hubo raro en la muerte de su padre. Pero dígame, ¿usted ve algo raro en que un hombre se pegue un tiro por perder a la mujer que ama? Lo que sí es raro es lo que ha estado haciendo Fernando últimamente. ¿Qué cosa? No puedo revelar las cosas que dice mi patrón. ¡Dima! ¡Dime! No puedo decirle que un domingo, cuando creía que nadie lo estaba viendo, levantó parte del tarimado de su cuarto. ¡No me digas! ¡No le digo!
No me sigas diciendo. Tampoco le puedo decir que un domingo, cuando era de noche, empezó a cavar por más de una hora en el jardín. No me sigas diciendo. En cuanto a la de la alacena, yo también tengo curiosidad. ¿Vemos mañana? Vemos, Timas. Aquí suena hueco. ¡Es papel! ¡Rómpelo! Ahí se encuentra algo. Aquí toco las junturas en la punta de la hoja. ¡Se abre! ¡Ya está! ¿Qué encontraste? Unos zapatos. ¡Los zapatos del vestido antiguo! También hay unas telas. ¡La manga del chal! Y las telas, ¿qué es eso? Un cuchillo manchado de sangre. Las telas igual. ¡Y los zapatos! ¡Cierra, cierra, cierra! ¿Ese es el cuarto de Fernando? ¡Sí! ¡Cierra! Y no le digas que estoy aquí. Dile que me sentí mal y que estoy en el comedor y que no he hecho nada. ¡Sí, señora! ¿Y Marina? Se sintió mal. Le voy a servir un té. ¡Con permiso! Rosalía, otra gatita que será sacrificada en el nombre de la ciencia. Estoy a punto de descubrir la cura definitiva para las terribles enfermedades del mundo, gatuno. Todos se convencerán de que Ezequiel Ojeda, o sea yo, aunque no es un profesional de la medicina, y un excelente cirujano, es un hombre de ciencia. Ganaré un Nobel de Literatura. Estoy de humor. Ay, Fernando, te la vives enamorado de un retrato. Y lo peor es que es de las menores de las Briones. Esa familia debería estar encerrada en un manicomio. Y aparte, estás enamorado de la persona que no es la del retrato. Quizás tenga razón. ¡Claro que la tengo! Fue un error traerla aquí, solo para cumplir tus fantasías. ¿Por qué te parece absurdo? ¿No sería mejor que de una vez me digas la verdad acerca de lo que le ocurrió a mi padre? ¡Ya te lo he dicho todo! ¡No! En la carta que me dejó antes de morir, me dijo que en esta casa había ocurrido una tragedia. Me pidió que averiguara lo que le dio miedo a investigar y que si encontraba al culpable vivo, le hiciera pagar todas sus penas. Tu padre alucinaba. ¡No digas tonterías! No te ofendas. A tu padre lo quise mucho. Y a los Briones, pues, estoy enamorado de Clotilde. En fin, voy a inyectarle el suero a Rosalía. Oye, ¿recuerdas si allí hubo alguna vez una alacena? ¿Dónde? La abrieron. ¿Qué? ¡Dimas! ¡Dimas! ¿Señor? ¿Abriste la alacena? No, señor. ¡Sí, señor! ¿Qué había adentro? No, nada. Solo había más que unas chocas secas. Un indicio. ¿Cómo podemos saber de qué son? ¡Mírenlas en el microscopio! Fernando va a acabar mal. Oiga, ¿aquí vive Ezequiel y Fernando Ojeda? ¡Sí, señora! Pero... ¡Vaya! Está lloviendo. Si se queda, se va a mojar. Ya no llueve. ¡Tía Clotilde! ¡Mariana! ¡Ahora sí entro! ¡Hijita, qué alegría que no te haya ocurrido nada malo! Ay, todavía no. ¿Todavía? ¡Ay, qué adverbio tan feo! ¿Por qué dices todavía? Ay, pues porque... ¡Entra, Felicitas! Te tengo una noticia. Felicitas ahora nos traiciona. Ay, pero no lo diga de esa manera, señora. Pues, ¿cómo quieres que diga que nos dejas por venir a trabajar aquí? Pues entiéndame, yo en su casa ya no le puedo aguantar. Me pasa lo mismo que a Lilia. Siento que se me está pegando la locura. Uy, ahora entiendo por qué siempre andas a las prisas. Pues claro, y el señorito Fernando me ofreció trabajar aquí. Haces bien en cambiar. ¿Y qué? ¿Te gusta el aspecto de tu nueva casa? Sí, ex señora. Le aseguro a la ex señora, ay, que yo ya no estoy para sobresaltos. Aquí se respira... ¡Ay, normalidad! ¡Don Benicio! ¿Qué, un viejito que corre? ¡Felicitas! ¡Vigila ese hombre! ¡Corre! ¿Qué?
Ese hombre sabe mucho más de lo que parece. Creo que tiene la clave de lo que le sucede a esta casa. Cuéntame, ¿está bueno el chisme? Shh, baja la voz. En aquel armario hay un hombre. Debe ser alguien chiquito, chaparrín. Y ese hombre me dijo que había perdido la llave, pero la tiene en el bolsillo. Ay, cómo me cae gorda la gente mentirosa. ¡Corre a espiarlo, Felicitas, corre! ¡Sí, sí! Explícame, ¿tú sabes qué está pasando? Ay, lo sospecho. Algo me huele muy mal, muy mal. ¡Dilo todo! En esta casa han asesinado a una mujer. ¡Ah! ¡Virgen de la vela perpetua! Hay cosas que no me checan de la vida de Fernando. ¿Cómo qué? Como este traje y este retrato y la cajita de música. ¡Eres tú! Sí, y dice que esa mujer se le aparece por las noches. Ay, igual de peligroso es el sobrino y el tío. El mismo criado me aconsejó preguntarle qué había enterrado aquella noche en el jardín. ¡Son cómplices! Entre el criado y yo, la otra vez fuimos al armario y encontramos pedazos de traje antiguo y un cuchillo ensangrentado. Y yo sé algo más. Aquí no solo hay una mujer muerta y enterrada, ¡hay varias! ¿Qué dices? Lo que oyes. Y el asesino serial no es el sobrino, sino el tío. ¿Qué dices? Ezequiel, en su cuaderno confiesa sus crímenes. Ya se echó al plato a Juanita y a Nancy, y de seguro a muchas más. Hasta apunta el tiempo que tardaron en morirse. El tío y el sobrino son criminales. Ay, ¿y sabes qué es lo peor? Que en lugar de odiarlo cada día, amo más a Fernando. Pues a mí me pasa lo mismo con Ezequiel. Qué mal estamos. Necesitamos averiguar qué pasa. ¡Averigüemos! ¿Qué hacemos? Lo primero, averiguar qué oculta el criado y qué tiene oculto en la alacena. Está raro, algo oculta, yo lo sé, pero no me lo quiere decir. No, pues ya. ¡Pacho y Ted! No me esperaban, ¿verdad? ¿Y esta? ¿Qué hace aquí? Lo que pasa es que Sandra me pidió que la sustituyera. Además, yo ya me cansé de andar tanto tiempo sentada viajando en tren. Ahora el don Severo se le antojó irse hasta Chihuahua. ¿Y tú, Dimas, cómo fuiste al jardín si no te vi salir? Pues, chatrach, hay otra puerta. ¿Y por qué me dijiste que no tenías la llave cuando la tenías en el bolsillo? Noche, ¿de quién me habla? ¡Dimas, Dimas! ¡El cereal! ¡Voy! Con permiso. Tía, tengo mucho miedo. ¡Yo más! ¡Qué histéricas están las dos! ¡Ay, es verdad! Ese hombre hace cosas muy raras. ¿Tú qué haces aquí, Nuria? ¡Felicitas! ¡Te dije que espiaras a Dimas! ¿Dimas? ¡El criado! ¡Búscalo! ¡Ay, se fue por allá o por... ¡Ay, acompáñame, Nuria! ¡Ayúdame! Que creo que en esta casa ocurren cosas más raras que en casa de los Briones. ¡Ay, ya me está dando miedo! ¿Y tú crees que yo no siento pavor? ¡Ay! Ya sé qué voy a hacer. Me voy a poner este traje para que se le aparezca de verdad la mujer del retrato a Fernando y ver si es que en verdad la asesinó. ¡Arríglalo! Ya me di cuenta que cuando me quedo yo sola ocurren cosas muy raras. Espero que cuando regrese todavía te encuentre viva. ¡Ay! 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 No me asustes, Nuria. Ay, usted disculpe, pero... ¡Mariana! ¡Julia! ¡Hermana! ¿Su hermana? La que ya no estaba. La desaparecida. ¿Y la desaparecida aparece en un ropero? Creo que mejor me sigo viajando en tren con el Severo. Me voy para Chihuahua. ¡Mariana, no te da gusto verme! Está muy alegre la desaparecida. Una castañera. Y esa es la que estaba peor de todas, imagínate. En esta casa la llamaban la loca. Se le nota. Entiendo que salir así de pronto de un armario, pues no es algo muy normal. Yo lo haría todos los días. Y más después de no dar señales de vida en tanto tiempo y de haberme ido de la casa sin avisar. ¿Pero quieres saber por qué lo hice? Pues porque ya no puede seguir viviendo ahí con tanto perturbado. Lo bueno es que se dio cuenta. Además, estaba enamoradísima, aunque no se lo quise decir a nadie. ¿Quieres saber de quién? ¡Ay, de Luisote Perea! Ay, un día me dije, si lo amo, ¡me largo! ¡Y me fui con Luisote! Por supuesto, ya estamos casados.
Obvio, claro. No se han casado. Ni se van a casar. Tenemos una casa muy bonita y muy amplia. En una unidad habitacional importantísima. Bueno, la vamos a comprar. Y tampoco hay casa. Seguro andan de arrimados. Por favor, Julia, necesito saber qué hacías ahí metida y por qué has regresado a esta casa. ¡Vine a ver a Luisote! Está trabajando. ¿En serio? ¿Aquí trabajando? ¿Qué hace? Mi marido es agente de la policía. ¿Qué no se los había dicho antes? No lo dijo. Y no es su marido. No veo anillo. ¿Y está aquí? ¿En dónde? ¿Qué dónde? Te vas a reír cuando te lo diga. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Ahora me explico el que... ¡Ay, eso te lleva 3 días sin ir a la casa! Y yo no puedo estar 3 días sin verlo. Así que decidí venirme aquí a plantar. Bueno... Luisote al principio se enojó conmigo, pero después se le dio risa, como siempre. Hoy los dos cenamos aquí juntos escondidas. Él me cocinó, él es un increíble cocinero, es maravilloso. No sabe cocinar. Compró la cena. Ay, como yo estaba un poco chipil, me cocinó 2 sopes y unas quesadillas de flor de calabaza. Ay, con su salsa borracha y un champurrado. Ay, yo ya estaba a punto de irme, pero en eso, ¡zas!, llegaste tú con el dueño de la casa. Ay, Luisote ya me contó que andas con Fernando. Ay, cuando ustedes dos llegaron, Luisote rápido me escondió en este armario. Ay, qué risa, qué alegría me da verte, Mariana. Ay, ya llevaba como 1/2 hora intentando hablar contigo, pero nada más no podía porque nunca estaba sola. ¿Y exactamente a qué se dedica su marido? No es su marido, Un caso. ¿Que no les acabo de decir que mi marido es agente de la policía? Es un inspector, es un agente muy especial. ¿Es inspector? ¿Y especial? Vino a investigar un crimen. ¿Qué crimen es ese? Te asusta, ¿verdad? Claro, es que tú no estás acostumbrada a esto, pero en cambio yo sí, porque mi marido es agente de la policía. Es un agente muy especial. Ya no digo nada. ¿Qué crimen es ese, Julia? Pues al parecer es una mujer que fue asesinada y la enterraron en el patio de su casa. Eso sí suena cierto. Hubo una denuncia, eso creo. Es que Luisote no me cuenta bien las cosas. Insiste con que me hace falta un tornillo. Entonces sí es buen investigador. Yo jamás me habría dado cuenta. ¿Qué más sabes del crimen? Pues que no se sabe ni quién ni cuándo asesinaron a esa mujer. Ni en qué parte de su patio está enterrada. Pero Luisote me dijo que mañana mismo ese caso queda resuelto. ¿Y por qué mañana? Pues parece ser que van a traer un perro para que pueda oler el rastro. ¡Un perro! ¡Eso sí es inteligencia! ¿Un perro? Pues no va a ser mañana, Julia, va a ser hoy. ¿Qué? ¿Nuria? Ya me imagino. Trae los perros de mi tía Clotilde y que te ayude Felicitas. Lo sabía, con lo que me encantan los perros. ¿Y tú? Ven conmigo. ¿A dónde? Arriba, me voy a vestir. Y me está esperando la tía Clotilde. ¡La tía Clotilde! ¡Ah! ¡Qué risa! Ahora sí nos vamos a reunir toda la familia. Por cierto, Mariana, ¿tú no sientes como que ya habíamos estado antes aquí en esta casa? ¡Ay! ¿Qué te pasa, calabaza? Me he quedado helada. ¿Y tú crees que sea cierto eso del crimen? Ay, no sé. Solo de pensarlo me da pavor. Uy, ¿y crees que me voy a quedar aquí sola? ¿Tienes mucho miedo? Pues así miedo, lo que se dice miedo. ¡Shh! Ahí va Dimas. El viejito puede correr. ¡Vámonos de aquí! Nada más que me pueda mover. Del pavor ya me quedé clavada al piso. Hojas de almendros, debí suponerlo. ¿Fernando? ¿Qué te pasa? ¿En los almendros del jardín estará la clave y todo? Mejor vámonos, Nuria, otro que está mal de la azotea. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Vamos por los perros!
¿Tú aún quieres trabajar aquí conmigo? Pues es que... ahora no puedo porque tenemos que ir por unos animales. Que vaya ya sola. Tú quédate aquí para que me ayudes. ¿Para qué soy buena? ¿Sabes cavar? ¿Vamos a cavar? ¿En el jardín? Abajo de los almendros. A mí se me hace que van a encontrar algo bien feo. Me voy por los perros. Vamos, Felicitas. Ay, nada más falta que a mí se me aparezca el cadáver. ¡Ay, qué locura! ¿Y todos estos días sin salir del armario? Espero que esto valga la pena y pronto descubramos todo. Y por cierto, ¿ese quién no te ha dicho qué quiere de mí? No, pero a ver, tú ya está bien en casa. ¡Chipucho, muy contento! Ay, no sé si eso sea bueno o sea malo. Con que vaya haciendo el cereal. ¿Qué dijo? Nada, ¿dónde está? Preparando tus cochas, ya no tarda. Le urgí hablar con usted. Me aterra verle, pero al mismo tiempo... ¡Clotilde! ¡Ezequiel! ¿Me quedo o me voy? Vete a vigilar a... ya sabes. Sí, señor. Y comprueba cuánto tiempo tarda en... ¡Noriche! ¡Sí, señor! ¡Clotilde! ¡Ay, Dios mío! Para ti no debo tener secretos, Clotilde. Si interrumpo lo que estoy haciendo es por el mero deseo que tengo de verte. Tengo la confianza para desahogarme y contarte las cosas graves que he hecho. ¿Qué pienso hacer? ¿Ezequiel? A Fernando no puedo decirle. Si lo intento, seguro huiría. ¿Pues quién no? Es que ha estado tan distraído. Por eso le traje a Mariana, pero no sirvió. Y yo, claro, soy un poco más duro. Por cierto, lo siento. ¿Por qué? Yo le dije a Fernando del cloroformo. Y lo hice con la mejor intención, Clotilde, te lo juro. No, si no estoy muy asustada. Quizás no me he portado de la mejor manera contigo últimamente. Bueno, podría decirse que tu conducta ha sido algo monstruosa. ¿Monstruosa? Creo que te equivocas. Y cuanto más te interesas por mí, más monstruosa. Las mujeres, siempre tan exageradas. Tal vez lo que quieres decir es que no hablé antes de nuestro asunto. Quería hacerlo. De verdad, Clotilde, te lo juro. Te creo, no necesitas curármelo. ¿Me crees? Si eres capaz de confesarme tus secretos profesionales... Los profesionales y los particulares. Quiero que sepas que aunque soy tímido, soy audaz. ¡Ay, no me digas! Sí, y sé exactamente qué puntos tocar. ¡Ay, siento escalofríos! Lo hago con limpieza. ¡Ay, por favor, Ezequiel, no hables así! Perdóname, Clotilde, pero quiero que sepas que acabo con ellas. Ah, ya veo. Entonces, lo de Juanita y lo de Nancy y lo de tantas otras, ¿es verdad? ¿Leíste mi libro? Pues sí, sí es verdad. ¿Y lo confiesas así, tan feliz? Claro. Cuando lo sepa todo el mundo, no olvidarán mi nombre. ¡Qué estúpida vanidad! Sí, soy vanidoso. Pero no le digas a nadie este secreto. No quiero que piensen que estoy loco. ¿Para no ir a la cárcel? No voy a ir a la cárcel. Los muertos no hablan. Este hombre es un cínico. Pero, como me gusta. ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué? Pues que... Habla sin miedo, acabo de contárselo todo. ¿Se murió? Se murió, a los 9 minutos. Pues, despelléjala con cuidadito. ¡Sí, señor! ¡Esto es demasiado! Ay, cálmate, Clotilde. ¿Pero vas a quitarles la piel? Tengo que quitarle la piel, estoy buscando la cura para la pelagra. ¿Y esa quién es? ¿Alguna bailarina? Una bailarina. No, la pelagra es... Ezequiel, a mí no me interesa saber a qué se dedican esas mujeres vulgares. Pero yo no llevaré el camino de Juanita ni de Nancy. ¿Qué dices? ¿Estás loca? Quieres despellejarme como a ellas, pero no me voy a dejar. Ezequiel, tengo que hablar. Sí, Luisote. ¿Qué, no es Dimas? Es momento de que sepas la verdad. ¿Pero por qué el disfraz? Soy Luis Perea, agente de policía. Llevo varios días investigando el caso. Me ordenaron que viniera. ¿Seguro lo de Juanita y lo de Nancy? No exactamente. El asunto es sobre una sola mujer. ¿Y esa mujer? ¿La mataste y la despellejaste tú? Claro que no, ¿me crees capaz?
Entonces, si no fuiste tú, fue Fernando. ¿Qué dices? ¡No hay de otra! Mariana se tiene que cambiar. Espérenme, voy a decirle. Al parecer a Clotilde no le lleva el agua al tinaco. Pero la amo. ¡Cállate! Ya llegaron. ¿Quiénes? ¡Los perros! ¡Qué gran idea de mi cuñada traerlos! ¿Quién es tu cuñada? Mariana, la novia de Fernando. Ya le dije a Fernando que dejara de cavar en el jardín. Vienen ellos también. ¿Ellos? ¿Quiénes? La tía Silvia y Severo. La que nunca se levanta, se levantó. Alcancé a escuchar lo que decían, así que les traigo el chisme de que doña Silvia dijo que a donde fueran sus perros, iba ella. Y don Severo, el flojonazo, al escuchar que ella venía para acá, le entraron una excitación y un temblorcito en el cuerpo enormes. Así que no la quiso dejar venir sola y no le quedó de otra más que vestirse como gente decente y subirse al coche. ¡Vamos por los perros! Rápido, corre el criado viejito, ¿no crees? Ay, es que yo ya no entiendo nada. Nada más es que me pusieron a cavar y a cavar. Y nada más habían gusanitos. Ay, de un momento a otro sentí que me iba a salir él. ¡Ni lo digas! Que nomás de pensar en cadáveres enterrados, no voy a poder dormir. Este jardín. ¡Cállate, Silvia! ¿Por qué volvemos a esta casa? ¿Lo ves? No debemos entrar. ¡Vámonos! Quiero irme, pero también quiero estar aquí. ¡Silvia! ¡Déjame! Quiero quedarme a vivir aquí como antes. ¿Por qué doña Silvia dice eso? Delira. A mí no me parece que delira. Está hablando muy en serio. ¿Y a ti quién te mete en esto, Dimas? ¿No se da cuenta que no soy Dimas? Me disfracé del criado que murió hace años. Pero responda, ¿por qué conocí a Dimas? Viví en esta casa. Después la alquilé al padre de Fernando. ¿Es cierto? Sí, cuando tú estudiabas en el extranjero. Sabía que me ocultabas algo, tío. Por eso Silvia reconoce la casa. Y por eso Mariana la reconoció. Y la ha reconocido mi mujer. ¿Quién es su mujer? Julia. Julia Briones. ¿Estás loco? ¿Mi hija Julia? ¿Cómo es eso posible? ¡Ay! ¡Felicitas! ¡Qué enredo! ¡Ay! ¡Se me sale el corazón! Juraría que la había dejado en el armario. ¡Julia! ¡Julia! ¡Luisote! ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Qué sorpresa! ¡Ay! Perdón por haberme escapado. ¡Julia! ¡Julia! ¡Qué risa! ¡Ahora sí está completa toda la familia! ¡Niño! ¡Julia! ¿Te fuiste de paseo y no nos invitaste? ¿Qué dijo? ¿De paseo? Le hacen falta unos buenos electroshocks. Llegó el momento, atención. Ahora es cuando vamos a desenmascarar a Fernando. ¿Qué? ¿Qué? Ahí viene Mariana con el traje de la alacena. ¿Por qué hacen esto? Es ella, la mujer de mi sueño. ¡Dios santo! Eloísa. 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 ¡Eloísa! ¡Severo! ¡Tu esposa, mi hermana! ¡No, Silvia! ¡No es Eloísa, Silvia! ¡Es Mariana! ¡Pero se parece mucho a ella! ¡No! ¡Es Eloísa! ¡Perdón! Perdóname. No lo hagas, Silvia. Tía Silvia, ¿qué dices? Nada, llévensela de aquí. ¡Felicitas! ¡Llévensela! Sí, señor. Papá, dijo el nombre de mi mamá. La confunden con nuestra madre, Eloísa. Es así, ¿verdad? Sí. Hablaba de ella. Encontramos el cuchillo junto al vestido. ¿Quién la mató? ¿Ella o usted? Ella. Fue Silvia. No, mamá. ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Claro! Todo empieza a tener sentido. ¿Ya estaba loca o la volvió loca el crimen? Silvia ya estaba loca.
siempre lo estuvo. Yo le había prometido a nuestros padres que cuidaría de ella. No quería que la enviaran a un manicomio, pero ahora me arrepiento. En esos años las niñas eran muy pequeñas y tú, Clotilde, aún no vivías con nosotros. Esta era nuestra casa, y a veces venía el dueño a visitarnos por las tardes, Federico Ojeda. Él era nuestro amigo. Eloísa lo estimaba muchísimo y yo también. Y todo estaba muy bien entre nosotros. Pero Silvia, mi hermana, en su locura lo confundió todo. Ella pensó que Eloísa me engañaba con Federico. Comenzó a odiarla por más que yo le decía que estaba alucinando. Una noche nos invitaron a un baile de disfraces y Eloísa se puso un traje antiguo, hermoso. Pero apenas Silvia la vio, le entró una rabia enorme, se le notaba en el gesto. Y sin que me diera tiempo a evitarlo, fue tras ella y... ¡Qué horror! Con todo el dolor de mi corazón, decidí enterrar a mi mujer en el jardín, debajo de un almendro, donde una tarde yo pinté su retrato. ¿Por qué hiciste algo tan monstruoso? Ya había perdido a mi mujer. No quería perder a mi hermana también. ¿Este es el retrato que pintó? Sí. Años más tarde decidí pintar otro con el rostro de Mariana. Pensé que al hacerlo me sentiría, quizás, más aliviado. Fue peor. Muy doloroso. Yo escondí el traje de Eloísa y su caja de música preferida. Y en otro lado oculté las prendas manchadas de sangre. Y decidí abandonar la casa junto con las niñas. Después la casa la tomó Federico. Creo que para recordarla. Cuando tú llegaste a vivir con nosotros, Clotilde, pensé que volvería a conocer el amor, pero me dijiste que no. Fue tanta mi depresión que decidí no levantarme de la cama. Federico Ojeda nunca supo la verdad, pero siempre sospechó de ella. Y al año murió. Eloísa murió sin la menor sombra de culpa, de eso estoy seguro. Fue una mujer pura y noble. Como tú. Tal vez ella nos empujó a estar el uno hacia el otro, Fernando. Mañana presentaré el informe. ¿Y qué vas a decir? Que estas dos familias ya han sufrido demasiado. Pero lo siento, a la loca hay que recluirla. Ay, qué decisión más difícil. Pobre de la tía. Ay, perdón, es que se me escaparon los perros y olieron a los gatos. Mis gatos, sin ellos no puedo hacer mis experimentos. ¡Atrapen esos perros! ¡Mi Rosalía, mi Antonia! ¿Lo que tú matas son gatitas? Obviamente, pues, ¿qué creías? ¿Y es a ellas a las que les quitas la piel? Claro. Pelagatos. Fernando, cada vez estoy más segura que mi mamá fue la que provocó que tú y yo estemos juntos. Aunque nos pelemos como perras y gatos. Lo primero, averiguar qué oculta el criado y qué tiene oculto en la alacena. Está raro, algo oculta, yo lo sé, pero no me lo quiere decir. Entonces, no, pues ya, no sé qué decir.